Porque sabes que desde hace algunas décadas se dice que una democracia de verdad no es un sistema de tres poderes, es un sistema de cuatro poderes, con la prensa añadida. ¿Tú consideras que España, ese cuarto poder sí que existe, ese poder independiente de la prensa para fiscalizar a los otros tres o no? Bueno, en primer lugar, la prensa no sería un poder político. Yo me estoy refiriendo a los poderes políticos del Estado y de la nación. Es decir, si yo considerara que la prensa es un poder político, estaría dándole la razón a Pablo Iglesias en aquello de que toda la prensa tiene que ser pública, ¿no? Y pertenecer al Estado de la nación. No, la prensa es un poder fáctico, al fin y al cabo, como los poderes económicos que están. Y lo que tiene que ser es, pues ocurre lo mismo que con el judicial, que el judicial en sí mismo en realidad no es un poder del Estado ni de la nación. Es una función jurisdiccional del Estado, no es un poder político. Pues pasa lo mismo, lo que tiene que ser es independiente. Pues lo que ocurre con la prensa es exactamente eso. No tiene que ser un poder político, lo que tiene que ser es independiente. Y en España no hay prensa independiente. Y respecto a lo que habéis dicho antes de del cuarto poder, pues parafraseo a Pedro, porque el poder, la influencia que surge de los distintos agentes de la sociedad civil, sean prensa, sean sindicatos de trabajadores, hablo de sindicatos civiles, no estatales, como ahora, que están financiados por el Estado, al ser igual que los partidos. Eso no es poder político, no es poder del Estado. Es influencia, e incluso en un sistema, en una dictadura o en un régimen socialista, por ejemplo, como Corea del Norte, puede haber grupos de la sociedad que tengan una gran influencia. Los oficiales del ejército coreano, en China igual, los militares, los grupos de empresarios o de comerciantes. Eso no es poder de la República Popular China. Es influencia de agentes sociales chinos o coreanos o del ejemplo que queramos poner. No es lo mismo.